Buenas a todos. Hoy en este vídeo os voy a presentar Christiania, uno de los lugares más visitados de todo Copenhague. No sé si lo conocéis o habéis oído hablar algo de él, pero bueno, es famoso por ser una parte de Copenhague, una comuna de las más grandes del mundo, donde prácticamente están independizados de lo que es el país e incluso de la Unión Europea. Es muchísimo más barato que todo lo que es el centro, por eso ya veis que está bastante transitado. Aquí fácilmente puedes llegar a encontrar precios hasta el 50% más barato, 40-50% más barato. Y también es famoso porque no es que sea legal ni que su uso sea prácticamente abierto, pero el consumo de la marihuana pues aquí es bastante habitual. Es cierto que desde hace unos años, hace unos 10 años, la cosa se ha puesto un poco más estricta, por así decirlo. Y bueno, no es que esto sea aquí todo libertinaje, pero sí que hay un poco más, a diferencia de lo que es el país y sobre todo de otros países también. Entonces bueno, vamos a entrar y vamos a echarle un vistazo y vamos a ver cómo es. Ahí os lo dejo. No problem. The only place is on the street. You can't make any. Then no, in the other place, yes. Yeah, other place, yes. Ah, okay. Thank you. But not here. Okay, okay, okay. And it's better to ask people before you put the camera. Yeah, no, I'm not going to try to record people. Only the place. Yeah, only the. Yeah. Okay. Thank you.
Bueno, pues aquí habéis visto lo que se puede ver en Cristiania. La verdad es que es un sitio muy interesante, una comuna pues eso, de unas 1000 personas, y ya habéis visto que tiene su propia fábrica, sus propias tiendas, sus propios restaurantes, y la verdad es que un sitio, no sé, curioso, que al menos merecía la pena verlo. Bueno, espero que os haya gustado lo que es el vídeo, y nada, cualquier comentario, sugerencia, eso, lo dejáis aquí abajo. Nos vemos y hasta la próxima.